Hola a todos y bienvenidos a este curso de popping en YouTube by Rubén Herrero. Hoy, capítulo 3, vamos a descubrir cómo se hacen las ondas para que tú, desde casa, puedes estar sentado en el sofá, no te preocupes, vayas a aprender a hacer este movimiento y vayas a aprender a hacer ondas. Vamos a por ello. Lo primero de todo, hay que entender qué es una onda. Una onda es este gesto, ¿vale? Es lo que viene siendo una ola del mar. Y el objetivo es que esta parte del brazo parezca que se dobla sin obviamente doblarse, porque aquí tenemos dos huesos, que esto está duro y esto no se dobla. Y el objetivo es crear el efecto visual de que esto se está doblando, tanto esto como esto, ¿vale? Entonces, para empezar a entender esto, es muy fácil. Vamos a poner el brazo delante de nuestras narices y lo que vamos a hacer es subir la muñeca. Y cuando empiece a bajar la muñeca, subir el codo. ¿Vale? Bajar y bajar, y subir y subir. Y uno y dos. Y uno y dos. Y uno y dos. ¿Sí? Los que sean más veteranos, digamos, recordarán este gesto de un anuncio de coches. ¿Vale? Y los que seáis más jovencitos, pues no pasa nada. Me copiáis y ya está. ¿Vale? Vamos a dibujar una línea aquí y otra línea aquí. Y la muñeca y el codo no se van a poder salir de esa línea. Yo sé que tenéis ganas de hacer así, pero en este caso no es eso, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es subir la muñeca, subir el codo, bajar la muñeca, bajar el codo, subir, subir, bajar, bajar. Tiki, 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 tiki. ¿Sí? Y con el otro brazo lo mismo. Dibujamos las dos líneas y subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Bien, esto por brazos separados. Te dejo tiempo para que lo puedas practicar. Y una vez ya más o menos lo hayas dominado, vamos a complicarlo un poco más. Vamos a juntar brazos. Vamos a unir brazos. Y vamos a hacer desde ese codo. Subo, 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 subo. Y bajo por el otro lado. Sí, vamos a hacer este gesto. Taca, 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 taca. Obviamente, yo no estoy doblando esto porque es imposible, y esto tampoco, pero da el efecto si lo conseguimos hacer de una forma ordenada, ¿sí? Si conseguimos hacer esto, parece que mis brazos se están doblando, pero obviamente no es el caso. Una vez hemos dominado esto, esto nos sale un poco bien, vamos a separar las manos para que se toquen un poquito los dedos, ¿vale? Para complicarlo un poco más. Y vamos a hacer el mismo gesto. Eso es. ¿Sí? ¡Ole, qué bien! Mira, mira, mira. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Oye, ni tan mal, ¿no? Y ahora vamos a intentar hacerlo, pero con los brazos separados, que no se toquen. Esto ya es nivel 2. Esto ya es nivel intermedio. Si te sale esto, ya te sale la onda. Fíjate. Codo, mano, 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 codo. Codo, muñeca, muñeca, codo. Chaca, 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 chaca. Y ahora por el otro lado. 3, 2, 1. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Espectacular, ¿no? Esto, este movimiento que acabamos de aprender, lo vamos a trasladar. ¿Y dónde lo vamos a trasladar? Vamos a trasladar aquí. Yo lo que quiero es que tengáis este efecto en mente. Que lo llevéis, haciendo el mismo gesto, lo llevéis al brazo, estirado, ¿vale? Para conseguir este efecto. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. ¿Sí? Al final es subir la muñeca, subir el codo, bajar la muñeca, bajar el codo. Tiki, 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 tiki. Esto es lo mismo que esto, solo que fuera de tu cuerpo y fuera de tu ángulo de visión. Ahora, una vez tenemos esto dominado, yo sé que estoy yendo rápido, pero no te preocupes, si esto no te sale, vuelves para atrás en el vídeo y lo vuelves a practicar. O, sentado en tu casa en el sofá, mientras ves la tele o mientras haces cualquier cosa, vas practicando. Y llegará un punto en el que esto te salga. Una vez estamos aquí, vamos a hacer el mismo gesto, ¿vale? Pero vamos a implicar también el hombro. Muñeca, codo, hombro. Así como que el hombro, como si el hombro oliese mal y tú quisieses apartarte de él, un poco ese gesto. Y ahora, hombro,
pam, pam, pam. Y otra vez, tiki, 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 tiki. Fácil, sencillo para toda la familia. Sí, señor. Luego, las manos. Esto ya lo dejaremos para... Si hacemos un curso intermedio, ya nos metemos con las manos. Pero bueno, para que te hagas una idea, al final es hacer lo mismo. ¿Vale? Hacer el pececito, ¿vale? Que es hacer esto. Si nos pusiésemos técnicos y demás, ya sería para un curso intermedio. Pero esto ya veremos si se hace, si... Yo qué sé. La vida, whatever. Pero bueno, de momento, ondas, ondas... Y ondas. ¡Brazos! ¿Vamos por el cuerpo? ¿Os enseño la...? ¿Les enseño la del cuerpo también? ¿Sí, no? ¿Cómo lo ves? Sí. Venga. Pues venga, ya me he animado. Este era solo para el brazo, pero bueno, os enseño el cuerpo también. ¿Cómo hacemos la onda de cuerpo? Muy fácil. Nos apoyamos en una pared. Supongo que tendrás una pared en tu casa. Intenta no mancharla. Pero la cosa es que... De estar aquí me voy a sentar un poquito, ¿vale? Y voy a hacer como una pequeña sentadilla en la pared, ¿vale? Y de aquí lo que voy a hacer es, teniendo toda la espalda, la cabeza y el culo pegado en la pared, lo que voy a hacer es despegar el culo de la pared y todo poco a poco hasta llegar arriba y ponerme de pie, ¿vale? El secreto está en que cada parte de tu cuerpo, o sea, el secreto está en que no puedes despegar esta parte de la pared sin haber despegado esta primero. Tienes que ir en orden, tiki tiki tiki. ¿Vale? Una representación gráfica sería esta. ¿Me explico? Entonces tú te pones en la pared y vas practicando. Tan 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 pam. Y si quieres ir hacia atrás, pues con cuidadito, ¿no? Darte un cabezazo, pero pones la cabeza. Y el resto del cuerpo va detrás. Taque, 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 taque. Con cuidado de no darte. ¡Ay! Así, muy bien. Cha, 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 cha. ¿Sí? Tiki, 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 tiki. Y esto, una vez lo tengas más o menos entendido, lo vas a intentar aplicar al mundo sin paredes. Y esto, una vez lo tengas dominado, lo vas a intentar aplicar sin pared, ¿vale? Lo voy a hacer mirando hacia allí para que se vea. Y vamos a intentar ir hacia detrás. Me siento en la pared y desengancho el cuerpo de la pared. Tan fácil como esto. Tenemos hasta aquí el capítulo 3 de este curso de popping en YouTube by Rubén Herrero. Y la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir cómo se hace el pop de pecho. El pecto pop, como dice mucha gente. Cómo se hace con un lado, con el otro, con los dos. Hacia afuera, hacia adentro. Esto lo descubriremos el próximo día.